እንንንን እንንን Arrancan los competidores de la segunda competencia de la tarde en Laurel Park. La partida es bastante pareja. Saltar rápidamente a tomar la punta. Peterson y Ma Courage ataca por la parte de este y Matchmaker. Viene a presionarlo y están peleando cabeza a cabeza. En el tercero aparece True Joe Instinct. En el cuarto, por la parte de este año, está el Cayo Anti-Poison. Se queda en el penúltimo Tate. Mientras que el número uno, Lomaki Force, se ha quedado en la última colocación. Domina Peterson, Courage y Matchmaker. A medio cuerpo trata de controlarlo en el segundo lugar en 24-4. El primer cuarto de milla en el tercero, Antipoison en el cuarto, aparece el ejemplar Frost Your Instinct. Luego trata de movilizarse el uno mackey Force, mientras que el número cuatro Tate pasó ahora al penúltimo lugar y deja el uno en el último puesto. Domina Peterson Courage, ventaja de tres cuartos de cuerpo. Sigue la, la insistencia del caballo y por la parte externa. Se le coloca ahora el pescuezo en el tercero. Intenta meterse Frost Your Instinct junto a él, aparece Antipoison entre ellos dos. Viene apareciendo el cuatro, el caballo Tate, mientras que el uno mackey Force está en la última colocación, 48. 8-4, el parcial para la media milla. Pasó Image Maker a la punta. Peterson Courage quedó en el segundo. En el tercero intenta acercarse a anti En el cuarto aparece el favorito Tay que trata de mejorar por la parte central de la cancha. Cuando ingresan ya a la recta final del par, dominando el 6, el caballo Image Maker presiona ahora Tay por la parte externa de la cancha. Tay contra el puntero que se defiende, dominando la competencia. Image Maker, Tay por la parte externa está solamente a medio cuerpo y se sigue acercando. Tay está el pescuezo. Image Maker se defiende por dentro. Tay. Está a cabeza, Tay sigue acercándose. Image Maker que está crecido con Toledo. Tay para el segundo, pero tarde. Ganó Image Maker, una gran carrera. Segundo Tay, tercero Trojan sin cuarto para los Force.